Buenos días. Eh, antes de nada quería agradecer sobre todo a los asistentes eh, que estáis detrás de la cámara. Ya sabéis que estamos en este escenario nuevo de online eh, y bueno, pues eh, nos aceptamos, nos a, 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 adaptamos a este a este nuevo escenario, pero no por ello queremos eh, dejar de seguir trabajando y de ofreciendo la información y todo lo que estimemos que puede ser de, inter de interés para vosotros como eh, digamos participantes o solicitantes de la Europa Creativa. En este caso, lo que hoy nos convoca es eh, bueno pues un, un seminario basado en la iniciativa piloto de Importunus, que ya sabéis que tiene un recorrido que ya ha tenido. Convocatorias anteriores, y para ello, pues eh, antes de nada y sobre todo, queríamos agradecer desde la oficina eh, la participación de, de Lene Skikos, que es la que nos va a contar la representante de la Comisión Europea, que nos va a dar eh, una, un marco general de qué consiste este tipo de ayudas y también. Extraordinariamente importante eh, la presentación de Alan Quianis, no sé si esta es la pronunciación correcta, que es eh, el representante del Goethe Institute, eh, basado en Bruselas, que es el órgano que va a gestionar este tipo y que ha venido gestionando este tipo de ayudas. Como sabéis, nosotros siempre en nuestras presentaciones y en nuestras sesiones informativas nos interesa dar este marco teórico, pero luego, lógicamente, aterrizarlo con casos prácticos. Y para ello también el agradecimiento eh, eh, más sincero a, a las dos representantes de eh, los casos prácticos de, eh, de digamos de experiencias anteriores. A Eva Mañez, eh, que es una fotoperiodista, y a Kirenia Martínez Acosta, que, son, que es una coreógrafa y bailarina. Isabel, mi compañera, se va a encargar de daros muy rápidamente unas eh, recomendaciones desde el punto de vista técnico y rápidamente pasamos ya a la presentación de, de Len. Insisto en las gracias por estar aquí. Sabéis que contamos afortunadamente con eh, traducción simultánea, o sea que los que no tengáis dificultades con el inglés o el español, tenemos colegas también de otras oficinas y asistentes de y, y asisten desde otros países. Entonces, bueno, pues simplemente tenéis que elegir la opción del canal francés o inglés, eh, perdón, español o inglés. Y a partir de ahí, pues continuar nuestra, nuestra sesión informativa. Así que, Isabel, y bueno, Isabel, te paso la palabra y ya hablas tú de los temas técnicos. Vale, gracias, Augusto. Bueno, como he comentado, Augusto, señala, eh, seleccionar el canal que, que consideréis, eh, español o e inglés. Eh, comentaros que tenemos eh, dos chats activos: el chat general eh, para comentarios generales que queráis hacer, y también mis compañeros eh, Manuel y Carolina van a ir compartiendo algunos links de interés para vosotros. Y el chat de preguntas y respuestas. Este es el chat, por favor, que os pedimos que utilicéis cuando eh, pasemos a los turnos de, de preguntas, ¿vale? Eh, después de la primera parte y después de la mesa redonda. Aquellos, como contamos con la interpretación, que sepáis que podéis hacer vuestras preguntas en castellano, que no hay ningún problema. Nuestra intérprete María eh, las traducirá para nuestros invitados. Y por último, recordaros que la sesión será grabada y que estará disponible en nuestro canal de, de YouTube. También estarán disponibles las presentaciones en la página web de, del evento, en nuestra página web. Y damos la palabra a Elena, ¿no? Augusto, y empezamos con las presentaciones. Gracias. Augusto. Augusto, no se te oye. Perdón, perdón, decía que, eh, lo siento, que tenemos eh, un tiempo bastante pactado, que este formato del webinar tenemos eh, el tiempo limitado y vamos a intentar ser puntuales. Así que doy la palabra y el agradecimiento a Elen Skikos y nada, de floor is yours. Thank you very much. Good morning, everyone. And I hope that you can hear me very good. Buenos días, feliz año a todos. Eh, estoy hoy aquí para hablaros de Iportunus, este programa de movilidad y ayudas para la movilidad, para el apoyo de la cultura. La cultura es un área que conocéis mejor que yo y mm, no cuenta siempre con todos los apoyos y la financiación necesarios augusto, isabel y todo el equipo de la oficina de europa creativa de españa quiero agradecerles la invitación y darles la enhorabuena por esta, por la organización tan fantástica de este webinar. Eh, todas estas iniciativas son muy importantes para nosotros en la comisión. todos estos programas. Es importante que nuestros programas lleguen a aquellas personas que pueden beneficiarse de ellos. Y en este caso no es posible sin eh, vosotros, sin las oficinas de Europa Creativa, que sois quienes hacéis esto por nosotros. Ahora quiero intentar eh, mostrar mi presentación. Hemos hecho ya una prueba, así que debería funcionar. A ver. Eh, lo que os voy a enseñar. Es la idea que se esconde detrás del programa Iportunus y de todas estas eh, todos estos programas de ayudas. También quiero hablar de los resultados que hemos tenido, porque ya hemos tenido, eh, ya hemos probado con esta iniciativa eh, anteriormente y hemos tenido ya, eh, podemos hablar ya de los resultados que hemos obtenido. Bueno, básicamente nos vamos a centrar en esta segunda parte, en la fase piloto, pero quiero hablar también un poquito de los antecedentes, por qué iniciamos estos programas de movilidad para artistas y el sector cultural. Y también espero poder hablar de las fases posteriores, además de cuáles son nuestros planes para este año y qué pretendemos hacer en los siguientes siete años. En cuanto a los antecedentes, eh, se han realizado estudios durante cinco años que demuestran que la movilidad es importante para todo el mundo, ya sean estudiantes, estudiantes Erasmus o profesionales de la cultura, emprendedores. La movilidad tiene un impacto muy positivo en el desarrollo profesional de las personas. Por eso, la movilidad ha sido una prioridad en las políticas eh, europeas en favor de la cultura. Desde 2018 siempre se ha incluido la movilidad en nuestras culturas y se ha intentado desarrollar en el sector cultural. Y por último, todas las partes interesadas, que sois vosotros, el público, los artistas, las organizaciones, redes, pero también las administraciones, los gobiernos. Y se nos ha pedido expresamente a la Comisión Europea que... Iniciemos, que lancemos programas que puedan ayudar a la movilidad de los artistas, de las personas entre un país y otro, para ayudar a la cooperación cultural. Por eso empezamos con todo esto en 2018, con este primer programa de movilidad y de intercambio que se produjo en 2019. Este sería nuestro proyecto 2018-2019. Eh, que se gestionó por un consorcio desde desde el goethe Institute, el Instituto el Instituto francés y Zoliatzia y Nidar Colony of Vilnius Academy en Lituania. Así que estas son las uh, organizaciones que dieron ese paso adelante para iniciar este programa para ofrecer financiación a personas que pudieran eh, acceder a esta movilidad entre, entre un país y otro. Lo primero que hicieron por nosotros fue ver qué oportunidades podían existir a nivel nacional para que los artistas eh, fueran al extranjero. Y podemos ver, hemos podido ver el valor añadido que esto ofrece a nivel europeo, podemos, pudimos ver lo que necesitábamos, qué sería eh, interesante ofrecer. Y estos son los resultados de los primeros estudios que se hicieron en 2019 con el proyecto Iportunos. Vimos que había oportunidades. Eh, era, era imposible que hubiera oportunidades en todos los sectores, pero sí que había oferta de oportunidades en algunos sectores. Pero el 50% de ellas se, está, se concentraban en solo cinco países del norte de Europa. No había oportunidades en absoluto en algunos países del sur y el este de eh, la Unión Europea o en países de fuera de la Unión Europea. Y en muchos de los casos se trataba de iniciativas puntuales o esporádicas, no algo que, fu que tuviera una continuidad gestionado por una organización en un sector en concreto. Todas estas oportunidades eh, estaban basadas en la oferta. Es decir, eh, las organizaciones que las ofrecían eh, decidían la movilidad, a qué país se podía ir, eh, qué modalidad de, de ayuda se podía recibir y en general eh, se trataba de residencias o concursos específicos. Es decir, era un sector muy limitado, muy restringido. Y en realidad, en resumen, no había... Eh, una oferta, no había oportunidades de movilidad eh, basadas en la demanda. Es decir, un artista no podía decir yo quiero ir aquí, quiero hacer esto y accedo a esta ayuda, ya fuera en, en música, en danza. Y esto es lo que hemos estado intentando desde 2019 y que continuamos haciendo. Cubrir esa brecha, permitir fomentar la movilidad en la mayor cantidad de sectores posibles. Y lo que queremos es que eh, vosotros, los participantes, el público de este webinar, nos digáis qué queréis hacer, a dónde queréis ir, qué es lo que queréis conseguir. Y Portunos es un programa de movilidad similar a Erasmus, pero para artistas. Y queremos que se pueda extender a todas las personas que trabajan en el sector de la cultura. Se trata de programas de movilidad en el sector en, en, en el ámbito profesional. Alguien quiere ir a realizar una residencia, quiere aprender una técnica, quiere coproducir una creación, alguien que quiere fortalecer una colaboración internacional que ya existe, o alguien quiere iniciar una colaboración con una determinada persona, eh, agrupación o país. alguien que quiere organizar una exposición. Es decir, el programa es muy abierto en cuanto a los proyectos que se pueden presentar. Simplemente queremos que nos mostréis qué es lo que queréis hacer y se puede ofrecer la financiación. Como ya había dicho, estos son los resultados del de piloto anterior. Tuvimos tres convocatorias abiertas. La duración que se ofrecía era muy amplia entre 15 días y 85 días de estancia. Y a medida que fue avanzando la convocatoria, eh, lo adaptamos de manera que la persona pudiera dis disfrutar esa estancia en periodos eh, yendo y volviendo a su país de origen o en una estancia global. También después de la primera convocatoria permitimos aplicaciones, eh, solicitudes grupales con un máximo de cinco personas. Y en algunos casos, por ejemplo, la música de cámara, ofrecíamos la posibilidad de que un grupo completo eh, disfrutara de la estancia. También consideramos la posibilidad de ofrecer oportunidades para artistas con necesidades especiales o con alguna discapacidad. Estas son las cantidades que se ofrecieron. Hablaremos de las de la convocatoria actual más adelante. La verdad es que eh, tu, nuestra impresión fue muy positiva. Recibimos diez veces eh, más eh, presentaciones de la cantidad que podíamos en realidad ofrecer. Tuvimos eh, solicitudes eh, de artes escénicas o de artes visuales. Estas son las eh, solicitudes que recibimos en 2019, eh, residencias como veis, 36% y un 16% para desarrollo profesional. Empezamos a recabar estadísticas de los resultados y estas son algunos, eh, algunas de las cifras. Eh, en realidad eh, fue una oferta atractiva para eh, solicitantes más jóvenes. Los artistas emergentes y con un nivel de ingresos inferior fueron los que más solicitaron estas ayudas, y esto nos eh, es muy gratificante para nosotros. Más mujeres también que hombres, un 61%. Y la mayoría de los solicitantes eh, tenían un nivel educativo muy alto. Y lo más importante, pedimos eh, feedback, retroalimentación a nuestros solicitantes y a los beneficiarios de las ayudas. El 97% dijeron haber adquirido nuevas capacidades o nuevos conocimientos. El 94% haber conseguido nuevo público resultados. También un 94% haber desarrollado una nueva coproducción o una creación. El 49% haber recibido una oferta de empleo, a lo mejor no una oferta de, de empleo indefinida, pero sí un, un, una oportunidad de empleo. Y un 76% dijeron que no cambiaría nada del programa de ayudas. Bueno, eso fue entonces, en 2019. ¿Y qué ofrecemos este año, en 2020? Tenemos dos eh, proyectos. Uno de ellos es una convocatoria abierta, os van a hablar de ella eh, en un momento. Eh, de nuevo, con la gestión del, del Getty Institute, del Instituto Francés Iniciatia. Es un proyecto que... Ofrece ayudas para eh, solicitudes individuales o de grupos de hasta cinco personas. Será más o menos lo mismo que hicimos en 2019, pero en este caso en otros sectores culturales diferentes. En este caso sea en música, traducción literaria, arquitectura y patrimonio cultural. La convocatoria abierta es solo para música y traducción literaria, pero se abrirán las otras eh, más adelante en el año. Y tenemos otro proyecto además. En este caso con un consorcio de European Cultural Foundation, Mythos y Cultura Nova. En este caso es para artistas para salir al extranjero, pero de otra manera diferente. Pensamos que estaría bien no dar apoyo solo a los artistas, sí, principalmente a los artistas, pero queríamos ver si también podíamos ayudar a organizaciones que no tienen los medios para atraer a artistas internacionales a su sede para trabajar con ellas. Y vimos que esto también podía ser valioso para ellos y que estaría muy bien poder con este proyecto eh, poner en contacto, en comunicación a estos artistas con estas organizaciones. Este consorcio ha sido quien ha seleccionado las instituciones y luego las instituciones seleccionan a los artistas, pero esto, este proyecto no es del que vamos a hablar aquí hoy, quizá más adelante en Primavera-Verano podamos dar más detalles. Y por último, este ha sido nuestro periodo de piloto, termina a final de este año, y tras esa fase piloto, empezando en el año 2021, tendremos la primera convocatoria abierta de estos consorcios, en 2022 tendremos una acción permanente para los profesionales de la cultura. El programa que empieza en 2021 hasta 2027 se podrá ofrecer en distintas modalidades. En ese momento... Nos centraremos más en los medios que podemos ofrecer para ofrecer esta financiación a las distintas personas y habrá programas estables y cada persona podrá solicitar la ayuda anualmente desde 2021 hasta 2027. Se ofrecerá en todos los sectores culturales, así que algunos sectores que no vemos en estas convocatorias de la fase piloto de este año sí que estarán disponibles, es decir, estará abierto a los profesionales de la cultura y artistas de todos los sectores excepto el sector audiovisual, porque en ese caso hay otras eh, ayudas de movilidad para medios. Esperamos que esta convocatoria que está abierta eh, actualmente, estos dos proyectos eh, que he mencionado, recibirán también una buena acogida de eh, los artistas y las instituciones y esperamos que tenga el mismo éxito que la vez anterior. Todos vosotros podéis ayudar a difundir esto y nuestro, nuestra esperanza es poder aumentar eh, la financiación para estas ayudas porque eh, entendemos que en realidad lo que estamos ofreciendo es una gotita de agua en medio de un océano, que es el sector cultural. Muchas gracias por estar aquí. Espero que la información sea de utilidad. Y el último, bueno, Portunos era el dios romano de las puertas eh, y esperamos que esta pueda ser vuestra puerta, vuestro portal hacia la colaboración internacional. Como veis, era un joven eh, muy atractivo. Eh, esperamos que sí, que esto pueda ser una puerta para las personas del sector cultural hacia la internacionalización de su carrera. podéis acceder a más información. Eh, mi colega del Guete también nos va a dar más información ahora a continuación. Pero podéis acceder a nuestra web o a nuestros portales de Facebook y Twitter y tenéis a vuestra disposición información y canales de comunicación como chat. Eh, muchas gracias. Eh, Helen eh, ha sido extraordinariamente útil esta especie de overview de visión general de cuál ha sido el proceso. De esta, de esta convocatoria y ahora vamos a entrar ya eh, pues en los datos concretos de bueno pues de las primeras convocatorias las que están más uh, a, a la puerta que son las del 21 lógicamente y que como has indicado pues serán para sectores de traducción literaria eh, música y arquitectura en este caso contamos con uh, eh, la participación de, de alan y bueno pues se eh, nos va a detallar un poco cuáles son eh, las características generales de esta convocatoria y los requisitos que hay que tener en cuenta. alan, tienes la palabra. Uh, good morning, uh, everyone. Uh, yeah, buenos thanks. días a todos. muchas gracias. también quiero eh, agradecer la invitación para estar aquí. es un placer. Uh, Poder presentar esta información. Todavía tengo la sensación de que estas convocatorias de Iportunos son algo muy nuevo. Así que, bueno, no voy a extenderme eh, mucho en esto en, en sobre cómo Iportunos eh, comenzó. Simplemente, bueno, eh, algunos elementos que Elena ya ha mencionado y que creo que son muy importantes también a nivel práctico. Eh, eh, el aspecto práctico de cómo solicitar una ayuda y por tonos. Básicamente es un formulario, una solicitud individual, es decir, esto significa que hay una característica muy importante y es que se permiten las solicitudes individuales, es decir, es algo que está diseñado para los artistas o los profesionales de la cultura individuales para apoyar su movilidad, pero... Además, eh, lo que ha dicho Elene, esta idea de que es una ayuda basada en la demanda. Ella lo mencionaremos más adelante, pero bueno, eh, abordamos los artistas buscan unos determinados objetivos y necesitan financiación, financiación específica para esos objetivos individuales. No voy a entrar en detalle de cómo debe ser cada proyecto. Básicamente es un tema de creatividad. En realidad, eh, solicitar una ayuda como esta, pues sí, hay unos requisitos que cumplir, pero en realidad es un proceso bastante flexible eh, las posibilidades de, de solicitud, de cómo presentar una solicitud. Básicamente estamos aquí para eh, escuchar y para ver qué podéis ofrecer a la hora de solicitar. No hay. Eh, no tiene que ser muy específico. En cuanto a eh, la disponibilidad de estas ayudas, el programa Iportunos está abierto a todos los países que participan en los programas de Europa Creativa, es decir, un total de 41 países. Es decir, no son solo los Estados miembros de la Unión Europea, eh, sino que es un poco más amplio. Y como Elena ya ha dicho, eh, se trata de movilidad entre países, por lo que realmente intentamos eh, eh, apoyar, financiar eh, eh, el desplazamiento, eh, los viajes de, de unos países a otros. Ya he dicho antes, 2019 fue la primera fase piloto que se centró en eh, artes escénicas y artes visuales. Aquí tenemos un poco también las cifras, pero no quiero... Eh, dedicar mucho tiempo a eso, ya que lo hemos mencionado antes. Ahora mismo estamos en la fase 2, en la segunda fase, que sigue siendo una fase piloto, pero ¿cuáles son las diferencias con la primera fase piloto? Bueno, que ahora tenemos eh, cinco convocatorias abiertas para apoyar la movilidad internacional de artistas, creadores y profesionales de la cultura y nos centramos en los sectores de la música, la traducción literaria, la arquitectura y el patrimonio cultural. Así que, bueno, como digo, hay cinco convocatorias abiertas. Habrá dos convocatorias abiertas. Ahora mismo están abiertas las de música y traducción literaria. Y luego para finales de la semana lanzaremos eh, la convocatoria de arquitectura estas eh, convocatorias eh, la idea es que estén abiertas durante dos meses es decir las, eh, que, que se tenga la posibilidad de solicitarlas durante eh, dos meses eh, se lanzó el 9 de diciembre la primera de 2020 eh, y las últimas los siguientes lanzamientos serán el 15 de enero el 15 de febrero para arquitectura música y patrimonio cultural que esta es una de las diferencias entre importunos anteriormente y en la actualidad. Tenemos un presupuesto total de 500.000 euros para distribuir en las distintas convocatorias. Y en la solicitud no hay que eh, el solicitante, no tiene que crear su propio presupuesto. Eh, sino que las ayudas consisten en dos partes. Hay una parte eh, fija de 350 euros para transporte y luego hay otra parte que, es, que son unas dietas eh, diarias que se calculan dependiendo del periodo de estancia y del país de destino, porque por supuesto eh, hay eh, zonas en las que el coste de vida es superior y otras en las que es eh, menor. Las convocatorias... Actuales eh, son eh, eh, la de traducción literaria que empezó el 9 de diciembre y cuyo plazo final para la presentación de solicitudes es el 28 de febrero de 2021 y la de música que también empezó el 9 de diciembre. Tenemos también el plazo, es el mismo plazo de entrega eh, el 28 de febrero también de 2021. Idealmente, un mes después eh, se recibirá la notificación de los resultados, eh, se publicarán los proyectos seleccionados y la movilidad puede empezar eh, desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Aquí tenemos las fechas de la convocatoria de traducción literaria. A ver si puedo acceder a los detalles. En realidad, si accedéis a nuestra web, podéis, sí, podéis eh, descargar toda la información de las convocatorias. Se especifica eh, para quién, a quién está destinada la convocatoria. Se mencionan también los países eh, en los que está disponible. Y lo bueno es que se permite una continuidad de esa mm, movilidad. La movilidad eh, debe ser para estancias entre eh, 7 y 60 días. Aquí tenemos los eh, objetivos. Vemos el formulario de solicitud y ahí tenemos que especificar el objetivo principal de nuestro proyecto, de nuestra estancia. Puede ser una colaboración internacional, una residencia artística o desarrollo profesional. Así que, como podéis ver, eh, bueno, eh, es muy flexible. <coughs> Hay muchas posibilidades para acceder a estas ayudas de movilidad. Se ofrece una gran flexibilidad. Y también Aquí podemos acceder a un poco más de información sobre cómo se calcula el presupuesto. Como he dicho, este cálculo es automático en, en el formulario de solicitud. Así que si entráis en el formulario de solicitud y rellenáis las fechas um, y el destino, os dice automáticamente el presupuesto que estaríais solicitando con una cantidad eh, máxima de 3.000 euros por persona. Así que se puede solicitar esa cantidad máxima de 3.000 euros. Y habiendo dicho esto, creo que también es importante mencionar que IPORTUNES se centra en el apoyo a la movilidad. Es decir, lo solicitamos con un proyecto, pero eh, la movilidad debe ser un elemento de este proyecto. ya que consideramos que la movilidad es una, una forma de, de coproducción, cofinanciación. Por lo tanto, es totalmente viable combinar estas ayudas con, por ejemplo, eh, otros proyectos. Tenemos una convocatoria también para eh, música y la, el plazo eh, de solicitud es el mismo. Y en estos documentos mm, que podéis descargar online tenéis toda la información detallada. Mm. Como estoy mencionando si tenéis preguntas. Eh, concretas estoy a vuestra disposición para contestarlas a través de email o bueno podéis eh, si hay algo que no está claro podéis plantear vuestras preguntas quiero hablar también un poco de los objetivos eh, como podéis ver Estamos un poco en el, en el marco de la música, por ejemplo, en el caso de la música lo que es importante es que um, hay una convocatoria abierta que se centra en compositores, eh, músicos y cantantes, preferiblemente en música eh, clásica, jazz y tradicional. Esto eh, permite que las solicitudes sean individuales o de grupo, como hemos dicho. Y solo un, un comentario, un aspecto práctico. Cuando se hace una solicitud grupal, en realidad se presenta una única solicitud. Una persona eh, del grupo crea ese, o rellena ese formulario de solicitud y se debe mencionar que hay varios miembros eh, que integran el grupo. Es decir, en ese caso no se puede, por ejemplo, como grupo eh, solicitar varias veces. Cuando se aplica. Cuando se solicita eh, como grupo, hay algunas cosas que funcionan un poco distintas. Hay que solicitar con un único, pro, único proyecto y todo el mundo tiene que ir al mismo destino, por supuesto. Eh, me parece bastante lógico, pero bueno, a veces eh, recibimos preguntas eh, al respecto. Tienen que ser todos los miembros del grupo al mismo destino. El resto de. Eh, de detalles en el proceso de solicitud es, es similar a las otras áreas. Y sí, bueno, creo que estos son los detalles eh, más importantes de las convocatorias abiertas actualmente. Luego tenemos también brevemente la de arquitectura. Eh, la de arquitectura se va a lanzar, se va a abrir ahora eh, a finales de esta semana. Eh, en este caso también podemos acceder a los. Eh, objetivos, eh, residencias, desarrollo profesional y las fechas son un poco diferentes. Vemos aquí que el plazo de solicitud es 14 de marzo de 2021 y aquí tenemos también las fechas eh, para el inicio de la movilidad. Eh, esto es, es importante porque son las fechas en, entre las que se tiene que comprender el, el periodo de estancia. Y bien, eh, en cuanto a la movilidad, como tal, eh, como he dicho antes, para música y traducción literaria debe producirse entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Eh, se establece un periodo amplio de manera que podamos ofrecer a los eh, solicitantes o los candidatos una flexibilidad eh, para la estancia en el extranjero. Eh, la duración es entre 7 y 60, 60 días, muy similar a la fase anterior. Eh, bueno, en el primer caso había tres periodos, se podía eh, elegir un periodo corto, medio o largo, en este caso se ha hecho diferente, eh, lo mismo para ofrecer una mayor flexibilidad, pero también porque eh, en los distintos sectores vimos que... Eh, a veces las eh, residencias o los, las experiencias de movilidad cortas también son importantes. Por eso, ahora lo que tenemos es una flexibilidad entre los siete días como mínimo y 60 días eh, máximo. Eh, este, es, este es el plazo que ofrecemos en la, en la flexibilidad en los, en los plazos y, de nuevo, eh, 3.000 euros máximo por persona. Y es importante también eh, comentaros cómo solicitar estas ayudas. Se accede a la página web y enseguida eh, se encuentra muy fácilmente cómo acceder a estas convocatorias abiertas. Básicamente hay que acceder a MyPortanos, que es eh, la plataforma online de solicitud donde podréis mm, realizar, cumplimentar vuestro formulario. Veis que tenéis que crear una cuenta. En primer lugar. Y bueno, luego ya, una vez que creáis la cuenta, podéis acceder al formulario de solicitud. Si entráis en el formulario de solicitud, tenéis distintas secciones que debéis eh, rellenar. Eh, como ha dicho antes Elene, también eh, es importante que sepáis que no es un formulario muy complicado. Eh, es similar al que utilizamos el año pasado. Y en general, eh, los solicitantes nos decían que um, habían tardado dos horas y media o a, aproximadamente en rellenarlo. Así que, bueno, eh, se piden algunos datos eh, personales, hay que explicar el proyecto, eh, pero no mucho más de eso. También se da la posibilidad de enviar eh, un currículum o aportar una eh, cartera de proyectos. Eh, y también se da la posibilidad de eh, cargar eh, cartas de recomendación eh, cualquier tipo de, de comunicación eh, entre el artista y los posibles colaboradores en el país de destino, etcétera. ¿Y ¿Cómo solicitar? Por lo tanto, es fácil y sencillo. Tenemos el formulario de solicitud. Es decir, una vez que creáis la cuenta y habéis rellenado todos los, eh, toda la información, es muy sencillo. El presupuesto, como he dicho, en realidad el solicitante no tiene que calcular su propio presupuesto, sino que se hace de manera automática en el formulario de solicitud. ¿Y luego qué ocurre? Bueno, una vez que se termina el proceso de eh, recepción de solicitudes, empieza el proceso de selección. Se analizarán todas las eh, solicitudes con dos evaluadores, con una evaluación general y luego habrá una evaluación eh, final en el proceso de selección. Una vez que se selecciona un proyecto, se notifica al candidato. Y por supuesto luego se firma un contrato y hay un formulario breve de informe que también hay que rellenar al finalizar la, la experiencia de movilidad. En ese formulario también se pide bueno, documentación fotográfica, bueno cualquier posibilidad de, de ofrecer un feedback e eh, información sobre la, la experiencia que se ha realizado. Muy bien, esta sería la presentación. Como he dicho, eh, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta durante la sesión de, de preguntas a, ahora al final, pero también estoy a vuestra disposición si queréis hacer cualquier eh, consulta por correo electrónico. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alan. Muy práctico y efectivamente se ha aterrizado a todo lo que se había expuesto anteriormente eh, en el plano teórico. Pasamos ahora a 15 minutos. Estamos muy bien de tiempo. Os agradecemos que haya sido tan estricto con, con, vuestros, eh, con vuestro espacio, porque normalmente tenemos la, tenemos la tendencia a alargarnos un poco. Entonces, ahora creo que Isabel, ¿no? mi compañera, va a leer las preguntas que han ido llegando al chat. Eh, se las va a traducir a los a los panelistas y ellos a su vez eh, lo van a las van a responder. O sea así, Isabel? Sí, comenzamos. Eh, la primera de ellas hace referencia, dice Buenos días, Reino Unido finalmente está de, entra dentro de los países que se incluyen en la convocatoria de portunus Muchas gracias. Creo que Lene ya ha respondido a la pregunta, eh, que efectivamente sí, porque el presupuesto viene del, del, del último eh, programa de Europa Creativa y por lo tanto el Reino Unido participaba en él, así que sí, es posible. La siguiente pregunta es: eh, Buenos días eh, a todo el mundo. ¿Existe eh, algún tipo de ayuda para tours internacionales de compañías de teatro? Elena creo que eh, puede responder a esta pregunta. Sí, voy a intentar responder esta y también otra para grupos musicales en gira. Sí, si sí, se es un grupo de cinco personas, porque eh, permitimos grupos de cinco personas, se puede acceder a las ayudas oportunas, Pero no en esta convocatoria, porque esta eh, convocatoria no incluye el sector de artes escénicas de teatro. En el caso de los grupos de música, sí, sí hay, porque esta convocatoria sí se ofrece en el sector de la música. Eh, si hay a veces que no vale una gira es la manera en que presentamos el proyecto si es un proyecto para conseguir un nuevo público queremos ir a este país y luego a este otro país y a otro y eh, tenemos lo podemos hacer en el plazo máximo de los 60 días entonces sí se puede solicitar pero una gira como, per se, como tal, no ofrecemos financiación para eso, pero sí para proyectos de desarrollo, para ampliar a un público internacional, para el desarrollo profesional de ese grupo, para conseguir una mayor exposición, para ampliar públicos. Es decir, se trata de cómo lo presentamos, cómo empaquetamos nuestro proyecto. En el caso de teatro, no, porque como he dicho en este caso, en la convocatoria no estamos abiertos, pero eh, música sí se incluye en esta convocatoria. Y. Eh, en el programa que se empezará el año que viene tendremos eh, ayudas para otros sectores culturales y música y teatro estarán incluidos, pero bueno, en distintas, con distintas iniciativas de movilidad probablemente. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí es si eh, eh, en este programa entrarían, por ejemplo, eh, profesionales de la cultura relacionados con ensayos discográficos que puedan viajar a otros países para supervisar, por ejemplo, por las grabaciones de esos artistas internacionales con los que están trabajando. esa es la primera pregunta. y la segunda que creo que ya ha sido respondida es si pueden viajar a eh, países que no sean eh, de la unión europea, que en este caso, pues, eh, sí, pero claro, tienen que formar parte del programa europa creativa. si podéis responder a estas dos. gracias. Es correcto, ¿no? Sí, talking. esto es lo que decía que, que bueno, en el caso de Gira no eh, lo relaciono con la pregunta anterior. Eh, en el caso de eh, los países, eh, para clarificar, en este proyecto y el proyecto de eh, 2020, Reino Unido puede participar. En los próximos años, en el proyecto de 2021, que empieza en el 2022, tenemos una nueva fase de Europa Creativa y el Reino Unido ya no es eh, parte. Por lo tanto, ya no se podrá participar desde el Reino Unido. Pero eh, esos programas no se han empezado todavía. O sea, ahora sí. Y en cuanto a los demás países, sé que se ha preguntado también por colaboración con eh, América Latina. Me encantaría que fuera posible, pero no. Ahora mismo son solo los países parte de Europa Creativa, al menos a menos que consigamos financiación eh, para una cooperación más allá eh, con otras regiones del mundo. Eh, es algo que hemos solicitado, pero eh, de momento no se ha tomado una decisión eh, y no sabemos si, si va a ocurrir. Otra pregunta está relacionada con si, aparte de los países eh, del programa, eh, también pueden participar sus territorios en, en ultramar, por ejemplo, en el caso de, de Países Bajos y sus islas como Bonaire. There is a list on the website and Alan sí, hay una lista de los países, Alan nos dirá, se han mencionado los, eh, las distintas regiones y territorios y hemos mencionado cuáles son los que sí pueden acceder en algunos casos. Es verdad que hay eh, lugares que son parte de la región y a veces no están disponibles, pero en la mayoría de los casos sí. Alan nos puede decir, por favor, en este caso específico. Sí, lo tendría que consultar. Eh, la verdad, no estoy seguro de si está en la lista, eh, eh, pero hemos, la lista que hemos presentado son los eh, países eh, disponibles y con, todos sus, con todas sus regiones, pero lo tendría que consultar en este caso en concreto. Vale, las, eh, seguimos con las preguntas. Eh, eh, hay varias preguntas relacionadas con qué tipo de, de género se entraría en la convocatoria de música. Por ejemplo, por ej si presentan proyectos que no estén relacionados con jazz, eh, música folclórica o clásica, si estuvieran relacionados con proyectos con géneros como el pop o más transversales como arte sonoro o otra fusión con, con otro tipo de artes. ¿Tendrían cabida en esta convocatoria de, de música? Eh, ¿Contesto? Es, ¿Está yo? Um, en realidad lo que se menciona en la convocatoria es que preferiblemente, y es importante eh, el término, eh, porque, bueno, a veces es eh, difícil describir de exactamente ¿no? qué es jazz, qué es música clásica, etcétera. Entonces, ya lo he dicho antes, pero eh, se hizo una investigación previa para este proyecto, eh, igual que para los proyectos on the move. Y en realidad intentamos ser específicos, entrar en eh, los sectores. Eh, y eh, en esos sectores vimos que había una necesidad eh, muy eh, fuerte de fomentar la movilidad. Por eso se han seleccionado esos estilos musicales. Pero, eh, como vemos en, el, en la, el formulario de solicitud, se puede seleccionar música clásica, jazz eh, o tradicional, pero también tenemos una sección de otros. Es decir, la solicitud se puede eh, presentar. Eh, para otros sectores más amplios, así que sí que creo que es importante mencionar que eh, la convocatoria abierta en realidad eh, es flexible. También eso es parte de la personalidad de Importunos. Creemos que es muy importante que realmente lo que queremos es permitir fomentar eh, la movilidad de personas que, que, que los solicitantes puedan decirnos qué es lo que quieren, a qué quieren acceder y de esa manera también identificar los puntos en los que es necesaria la movilidad. Por ejemplo. Música pop, música popular, sería más difícil a lo mejor, porque no está tan relacionada con eh, los sectores que hemos elegido, pues salvo que a lo mejor tuviera una cierta influencia de jazz. Tendría que haber un, un vínculo ¿no? con, eh, con estos otros estilos de música. Pero aparte de eso, sí, eh, somos eh, en cierto modo flexibles. relacionado también con los criterios de elegibilidad de los solicitantes con, para esta convocatoria de música, aparte de compositores, músicos e, in, e intérpretes, cantantes, ¿pueden ser otro tipo de profesionales de la cultura relacionadas con el sector? Bueno, esta es una pregunta importante. Eh, por supuesto, en el caso de la traducción literaria y música, eh, en realidad, la convocatoria está abierta solo a personas que realmente están creando en estos sectores. Así que en el caso de la música, por eso está muy centrado en compositores, eh, cantantes y, y, y creadores. Eh, por ejemplo, las convocatorias de eh, arquitectura y patrimonio cultural sí que están abiertas a otro tipo de profesionales, porque bueno, ¿qué es un profesional cultural o un profesional de la cultura en estos sectores? Pero en música y traducción literaria es verdad que nos, nos centramos mucho en los creadores como tal. Relacionado con el eh, tema COVID-19, que ya estaba tardando en, en aparecer. Si sí, eh, la ayuda es concedida y por, eh, por las razones, relaciona por razones relacionadas con la pandemia ha de ser pospuesta la estancia más allá de noviembre de este año, que es el periodo elegible, ¿habría algún problema? Hemos... He intentado encontrar uh, establecer planes de contingencia para las personas que no puedan viajar y tengan, tengan que posponerlo, personas que no puedan viajar finalmente. Esperamos que no sea el caso. Eh, esperamos que se pueda establecer una, una colaboración virtual online, es decir, queremos intentar tener esos planes de contingencia en el caso de que la persona no se pueda desplazar físicamente. Estamos intentando eh, adaptarnos lo más posible. La flexibilidad es algo muy importante siempre para nosotros, pero especialmente en un momento como este. Así que estamos intentando tenerlo en cuenta, pero es cierto que la financiación es eh, una suma una cantidad máxima de 3.000 euros. Por lo tanto, si al final eh, la cantidad necesaria es mayor, nosotros no la podemos ampliar. Es decir, lo que se incluye es esa parte para el desplazamiento y luego esas dietas o esos, eh, esa cantidad diaria, pero siempre con el máximo de los 3.000 euros. Es decir, tenemos que, eh, por supuesto, nosotros somos muy conscientes de las limitaciones que se pueden eh, producir. Relacionado con el eh, tema COVID también, es, ¿son elegibles gastos relacionados con los PCR, los test de PCR u otros gastos eh, ocasionados por, el, por la situación actual? Bueno, creo que a eso me refería que vamos a ser lo más flexible posibles eh, con este tipo de casos, pero no lo sabemos, no sabemos qué puede ocurrir, qué, qué dificultades pueden eh, producirse cuando la gente se empiece a desplazar y quizá Alan puede ampliar esto un poco. Eh, sí. Um, eh, un poco lo mismo que ha dicho Elena. Realmente nos estamos centrando en intentar ser muy flexibles, eh, por supuesto, en, en temas de COVID-19, eh, porque bueno, también puede surgir otras situaciones extraordinarias, pero en este caso parece que nos preocupa el tema de eh, la COVID-19. En este caso, bueno, es necesario porque a veces hay, si estamos en un país y si tenemos que desplazarnos a otro, puede que a veces sean unos requisitos distintos los que nos piden. Eh, a veces si no es posible realizar el desplazamiento, intentaremos ser flexibles en cuanto a posponer la experiencia de movilidad. Y como he dicho en la presentación, eh, por ejemplo, en el caso de música y traducción literaria, tenemos un periodo entre eh, junio y noviembre, que es un periodo muy amplio, ¿no? Es un, es un tiempo muy largo. Por lo tanto, podemos utilizar ese periodo, esa amplitud de eh, fechas. Mm, para modificarlo bueno a lo mejor lo iba a hacer en esta fecha pero no tenemos la situación ideal para el desplazamiento lo puedo posponer y hacerlo no tendremos que ir por supuesto hay que comunicarlo a la organización y nos iremos adaptando tendremos que ir analizando caso por caso dependiendo de la situación si no se puede posponer si no se puede cambiar el destino bueno siempre está la posibilidad de eh, analizar el caso y ver si se puede hacer eh, una parte virtual y la movilidad, por lo tanto, será más corta. Bueno, pero en ese caso, por supuesto, siempre se tiene que presentar una, um, se tiene que comunicar y se realizará una propuesta relacionada con los objetivos que se han mencionado en el formulario de solicitud. Es decir, tenemos que ir viéndolo siempre cada vez, pero, por supuesto, insisto en nuestra flexibilidad, en todo caso. Lo que sí es una cantidad máxima de 3.000 euros, eh, pero por supuesto. Por ejemplo, las, las dietas dependen ¿no? del lugar de destino y de la duración, pero no se especifica, eh, bueno, sí, solo puedes eh, gastar esta cantidad. O bueno, también en el caso del informe que se presenta, hay una pregunta eh, en la que, bueno, hay que demostrar, hay que enviar prueba de los gastos de desplazamiento, por ejemplo, que se han hecho. Hay que documentar la actividad que se ha relacionado. Y tenemos que bueno, do documentar, ¿no? eh, mostrar que hemos hecho esa inversión de ese total de los 3.000 euros, pero sí que eh, los costes que se pueden incluir dentro de ese transporte, de desplazamiento, son flexibles. Por lo tanto, se pueden incluir distintos conceptos. En relación a las solicitudes, eh, preguntan eh, que cuáles son las los criterios para seleccionar a los participantes, qué tipo de proyectos serían más susceptibles de ser eh, apoyados. Bueno, eh, básicamente creo que lo más importante es eh, pensar cuando estamos rellenando la solicitud, es que IPORTUNOS fomenta la movilidad, apoya la movilidad. Eh, es decir los eh, evaluadores eh, lo que evalúan no es la calidad del, del proyecto por supuesto el proyecto les ofrece eh, información pero en realidad en lo que nos centramos es en, en la realidad de esa movilidad la viabilidad esa parte de movilidad dentro del proyecto por lo tanto esas preguntas son las eh, las esenciales para los evaluadores porque al final se trata de identificar si por ejemplo alguien nos dice bueno quiero eh, hacer um, un viaje y los evaluadores van a decir bueno bien y qué, qué va a ocurrir cómo va a exprimir esa experiencia ese viaje ese desplazamiento el solicitud e insisto de nuevo somos muy flexibles por lo tanto um, por supuesto, sí se puede demostrar que ya tenemos una invitación de un colaborador, es decir, si vemos que el candidato ya está muy preparado, que realmente hay colaboradores interesados en participar en su proyecto. Por supuesto, todo eso contribuye, pero también depende un poco de, de, de cómo lo presentemos, de cómo de viable parezca el proyecto. No vale decir, bueno, quiero irme de viaje y hacer esto por mi cuenta, no, no, bueno, es mejor, por supuesto, si se argumenta que eh, esto es algo que puede afectar, que puede beneficiar a mi práctica, a mi actividad, y bueno, eso es lo que va a hacer eh, que tengamos posibilidades de que se nos elija, pero, eh, bueno, por supuesto, sí, hay que explicar el proyecto, pero mucho, centrarnos mucho en, en cómo puede beneficiar a ese proyecto la movilidad. Sí, querría añadir. También... Hay que explicar por qué queremos embarcarnos en esta movilidad, ya sea para una co-creación, para una colaboración internacional. Es decir, hay que decir por qué, por qué queremos hacer, eh, embarcarnos en esta movilidad, pero también qué necesitamos para hacerlo. Y qué es lo que nos puede. Eh, ofrecer esto. Bueno, pues voy a ir a colaborar con este artista porque es el mejor eh, músico de jazz y me va a ayudar a mejorar mis capacidades como eh, trompetista. Voy a ir durante tres semanas porque lo que necesito es ese tiempo de práctica. Eh, esta es eh, la carta eh, de aceptación por parte del músico eh, para formarme, etcétera. O voy a participar en este club de jazz. Es decir, nosotros lo que evaluamos no es al artista. Eh, eh, es, es algo eh, muy difícil porque es muy difícil decir eh, lo que es bueno y lo que no es tan bueno en, en arte. no es muy subjetivo. no nos importa si se tienen tres años de experiencia o treinta. vale. lo importante es que nos digáis por qué queréis eh, eh, tener esa estancia en el destino. cómo lo tenéis que preparar. y eso va a ser lo que haga que tengáis más posibilidades de que eh, se elija vuestro proyecto. Tener un colaborador ya localizado, por ejemplo, es importante. Tener un proyecto es importante, pero también eh, si vemos también, por ejemplo, las últimas experiencias, recibimos 10 eh, veces más solicitudes de las que podíamos eh, afrontar. Es decir, cuantas más solicitudes recibamos, menos posibilidades, ¿no? Porque hay... hay eh, las probabilidades son menores, pero vamos a recibir muchas. Por lo tanto, si tenemos un proyecto que cumple con todos estos requisitos, que, que en el que podemos eh, hacer tic eh, en todas las cosas que queremos, que digan dónde quieren ir, que tengan un, un colaborador eh, localizado, bueno, pues eh, hay más probabilidades. En cuanto uno de esos criterios falla, hay menos posibilidades. ¿Por qué, dónde y cuándo? ¿No? y luego, qué, qué vamos a conseguir de esta experiencia de movilidad? esa es otra de las preguntas. hay una parte en el formulario donde se pregunta qué es lo que esperas conseguir con esta acción de movilidad, con este programa de movilidad. creo que esa es otra de las eh, cosas clave. no, eh, que el candidato sea capaz de explicar qué espera, qué espera conseguir con, con esa estancia. Muchas gracias. Eh, vamos a responder solo ya dos preguntas porque vamos un poco justos de tiempo. Eh, estamos recibiendo bastantes. No os preocupéis porque intentaremos daros respuesta a, a ellas y también mis compañeros van a facilitar el correo de contacto de Iportunus que también ha mencionado antes Alan para que podáis pasar vuestras consultas. Una de estas dos últimas que vamos a, a presentar, una de ellas es, ¿es posible aplicar a nivel individual a una convocatoria? por ejemplo, patrimonio cultural y como parte de un grupo en otra, por ejemplo, la de música. Eh, entonces, la pregunta es eh, sobre si es posible solicitar, eh, hacer solicitud con más de un proyecto a la vez. Si la misma persona eh, puede aplicar en una, de la en una de las convocatorias como la de patrimonio cultural a nivel individual, un proyecto propio, y también en otra convocatoria como la de música, pero dentro de una aplicación grupal de grupo. Uh, in theory, yes. so, uh... Bueno, en teoría sí, se puede, se puede hacer eso, sí. Ahora mismo. Eh, sería una posibilidad, tendríamos que observarlo si ocurre mucho, pero bueno, de momento sí, eh, hoy por hoy se puede solicitar en distintas eh, convocatorias o con distintos eh, proyectos. Eh, sí, por ejemplo, gente que en el caso de la música hemos tenido casos de gente que toca en grupos distintos, por ejemplo. Mm pero bueno también como ha dicho elene y Portunus está abierto a todo tipo de eh, artistas eh, artistas muy emergentes o artistas ya muy establecidos eh, pero por supuesto eh, sí que creo que nos debemos plantear la pregunta de eh, en cuál encajo mejor. ¿no? En cu Eso es lo que nos va a dar más posibilidades, porque bueno, sí, podemos solicitar, a, eh, presentar una solicitud en música y en patrimonio cultural, pero yo mm, también eh, os propondría que, bueno, os planteaseis, bueno, eh, a qué eh, área pertenezco más, con cuál encajo más. Si tenéis posibilidad de eh, encajar en ambas, bueno. Pues vale, pero si no, yo intentaría siempre decir bueno con cuál cuál realmente se adapta mejor a mí y solicitaría en esa. Pero bueno, eh, sí, sí, por supuesto, la posibilidad de eh, solicitar en, en múltiples convocatorias está ahí. ¿Habrá alguna diferencia entre la convocatoria de música actual y la próxima? ¿O los criterios y el contenido serán los mismos? ¿Quieres contestar, Elena? Uh, yeah, no, será no, we'll eh, similar. Uh, uh, so de momento parece que va a ser similar. Uh, uh, serán los mismos uh, criterios y los sectores en los que nos vamos a centrar. Sí, muy similar. De acuerdo, gracias. Y ya la última, no la última de todas las que tenemos, sino para esta sesión, porque tenemos que continuar con la mesa redonda. Sería si, por ejemplo, eh, artistas residentes en estos países de, que forman parte del, de Europa Creativa, pero de, de otras nacionalidades, por ejemplo, un artista mexicano residente en España, pueden presentarse a, a estas ayudas. Sí, no sé si Elene a lo mejor os puede responder con mayor precisión, pero lo que dice en la convocatoria es que básicamente hay que ser residente, debemos tener eh, residencia en los países. Eh, Disponibles. No, sí, sí, así es. Eh, en los criterios de selección lo que decimos es residente eh, en los países, no la nacionalidad. Se puede ser de una nacionalidad diferente, se puede ser de Vietnam, pero si eres residente legal en uno de los países eh, incluidos en la lista, por supuesto, eh, puedes acceder. Y, y artista, claro. De acuerdo, pues muchas gracias Elena y Alan. Eh, terminamos aquí la, el turno de preguntas sobre vuestra, vuestra sección. Muchísimas gracias y vamos a pasar ahora con eh, la mesa redonda. Eh, hemos invitado a Eva Mañas y a Quirenia Martínez, dos beneficiarias de, las, de la edición anterior de Iportunos eh, de 2019, de una de sus convocatorias. Eh, como hemos dicho, Eva Mañez es eh, fotoperiodista y Quirenia Martínez es coreógrafa y, y bailarina. Ambas, ah, si no me equivoco, Eva, tu proyecto eh, tuvo lugar en Bosnia-Herzegovina y en el caso de Quirenia en, en Italia. Entonces, os vamos a pedir que nos explicáis un poco. ¿En qué consistieron vuestros proyectos seleccionados? Eh, me gustaría eh, mencionaros que en total hubo eh, 130 solicitudes eh, españolas que se presentaron a, a las tres convocatorias de IPORTUNUS de, de, de la anterior edición y que de esas 130 pues, fueron 10 las seleccionadas, unas del ámbito del arte, de las artes visuales, como es el caso de, de Eva y las nueve restantes en el, en el ámbito de las artes escénicas, comprendiendo teatro, danza, como es el caso de Quirenia, y también performance. Así que si podéis compartirnos eh, vuestros proyectos para conocerlos un poquito más, adelante. Si queréis empezamos, no sé, Eva, si quieres comenzar tú. Hola, buenos días. Pues eh, mi proyecto os voy a poner, si queréis, algunas fotos. Eh, a ver si... Aquí. Eh, era un proyecto sobre, ¿lo veis? Sí. Vale. En eh, Sarajevo, yo había estado en Valencia trabajando, en, en Valencia y en Lima, trabajando tanto temas de memoria histórica. Como trabajando con mujeres, ¿no? eh, temas feministas, también en Valencia temas feministas. Entonces me interesaba mucho saber cómo había sido la reconstrucción de la ciudad de Sarajevo y en general todo el, el entramado de la reconstrucción de esa memoria histórica desde el punto de vista de las mujeres y de las feministas. Es por eso que. Eh, estuve con estas mujeres que veis en pantalla ahora, que son las madres de Srebrenica. Eh, Srebrenica es una, una, una zona de, de Bosnia donde en 1995 fueron asesinadas 8.000 personas en un, en un genocidio. ¿no? Eh, estas mujeres, además han conseguido ellas, que son eh, eh, mujeres muy humildes, llevar por primera vez a, a los tribunales internacionales a los cascos azules por dejación de sus funciones. Y esto es algo histórico dentro de eh, todo el, 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 pues el derecho internacional. ¿no? Entonces me interesaba mucho su punto de vista como, como mujeres, ¿no? Eh, Aparte de estar con... Perdona estas Eva, mujeres... no, estamos, no vemos la foto, eh, las fotos en pantalla completa. Lo digo por si quieres hacer ah, zoom bueno, en alguna no de ellas. Más. Vale, eh, estoy aquí con las prisas, con el tiempo. Vale, ahora las veis completas, ¿no? Mejor. Eh, perdona, que me he ido. Vale, entonces, bueno, estuvimos con estas mujeres... Eh, eh, pues eso. Compartiendo, hablando de nuestros proyectos y hablando ya también de, de los que tenían en marcha. Y aparte, eh, esto es en, en Sarajevo, donde también, pues, cómo se ha ido reconstruyendo la ciudad. Y como fruto de esas más de 30 entrevistas que hicimos, se hizo una pequeña pieza para para la televisión aquí, para Pum, para la televisión local. Eh, hicimos una extensa entrevista a esta feminista para Picara Magazine, que es una revista feminista del País Vasco. Eh, y estuvimos también con las mujeres eh, LGTBI que estaban organizando la primera manifestación que se hacía del orgullo en la historia de Bosnia, compartiendo también pues, cómo se organizaban las manifestaciones allí y todos los problemas que ellas estaban teniendo para organizarse. Esta es la entrevista que hicimos a Munira Subasi, que es la portavoz de las madres de Srebrenica. Y lo que hicimos también como. Fue una, un taller, una fotoconferencia, contando cómo se organizaba eh, la huelga de mujeres, eh, las diferentes comisiones, diferentes grupos eh, y todo lo que se estaba haciendo a nivel feminista en el Estado español. ¿no? Que esto fue muy importante también para las, para las mujeres feministas de allí, ¿no? eh, el poder coger algunas ideas ¿no? de, de activismo, de organización, para poder ellas también trabajar en, en Bosnia. Y bueno, un poco ese fue... Eh, voy a dejar de compartir. Eso, es. Eso fue un poco mi trabajo, principalmente muchas entrevistas, muchas fotos, eh, poner en contacto eh, el feminismo que se está haciendo aquí con el feminismo de allí e intentar entender... Eh, toda esa construcción europea. ¿no? Fue un trabajo muy importante, creo que aprendí cosas muy, muy importantes, como por ejemplo, ellas utilizan una palabra que es diversifobia, que, que yo estoy empezando a utilizar aquí, ¿no? que, que igual no lo habéis oído, pero es muy interesante, ¿no? que es el odio a todo. Y cómo eh, falló la construcción europea, falló bastante o sigue fallando en Bosnia, y cómo de ahí podemos aprender muchas cosas a este incremento del odio que también estamos viviendo como sociedad en España, ¿no? Y cómo hacer un análisis desde el feminismo, desde la memoria y desde las prácticas artísticas. Gracias, Eva. Pues, Kirenia, eh, si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia de tu proyecto de danza en, en Italia. Eh, bueno, pues eh, a, ver, a ver cómo lo simplifico, porque la danza, bueno, ya sabemos, ¿no? Las emociones y el cuerpo. Pero bueno, básicamente mi, mi proyecto era, era muy ambicioso. Así como Mel Gibson y Pasolini querían, y la última película de James Bond querían Matera, querían estar como en escenario, tener a, a Matera. Eh, a mí se me ocurrió también que, bueno, aprovechando que ese, en el 2000, pasado 2019, pues era Capital Europea de la Cultura, eh, yo estaba desarrollando, pues un, tenía muchas ganas, bueno, tenemos mil proyectos, eh, pero tenía muchas ganas de meterle cuerpo y eh, creación a, pues a un solo que tuviese que ver, un solo arqueolo, arqueológico, que tuviese que ver con mi momento actual. Una bailarina, 40 años, 20 años de carrera, pues necesita situarse de otra manera pues en el contexto también en el que estamos, ¿no? las posibilidades que tenemos las mujeres, eh, bueno, no solo las bailarinas, las actrices, las mujeres en definitiva, eh, esa brecha salarial y todo lo que tenemos, ¿no? entonces necesitaba... Un poco pues eh, eh, ahondar en esa metamorfosis, en esa crisálida, eh, destruirme a mí mismo y volver a componerme. Entonces obviamente era una pieza que necesitaba pues, de espacios eh, patrimoniales de historia eh, de roca, de piedra ¿no? y, de, y de comunidad. y también un poco pues aislarme, no por estar sola, pero sí por, eh, por blindarme a mí misma y estar un poco conmigo, cosa que, bueno, que este proyecto, eh, al ser, bueno, pues una solicitud individual con buena movilidad y encima puedo elegir el lugar donde quiero estar y con quién quiero trabajar, eh, pues será fantástico. Entonces, eh, la Fundación Boneira un poco estuvo haciéndome de tutor y orientándome porque, claro, tienes la bola del mundo. A cuántos países no querrías ir a trabajar y enfocar tu proyecto, pero bueno, la idea de enfocar realmente qué perfil de socios necesito para desarrollar mi proyecto, que es danza site específico, o sea, yo quiero bailar en una comunidad, en un parking, en una calle, o sea, sacar la danza de los espacios habituales, de esos que marcan las piezas, yo no quería ir a un teatro, quería estar, bueno, pues eh, trabajar con la eh, ilusión, con la emoción, con la sensación de alguien que es visto por primera vez, o sea que eso es muy importante, eh, y también tú trabajar con esas emociones y sensaciones de un lugar que para ti es totalmente desconocido, ¿no? Eh, la lengua, el idioma, la, los olores, las sensaciones, todo eso, ¿no? Entonces decidimos que lo ideal pues, sería esa zona de potencia, la Basilicata, y poder trabajar con una, los socios que escogimos fue pues, Rete Teatro 41. Eh, un colectivo eh, de cuatro empresas, cuatro compañías, liderados también por mujeres, que estaban llevando su proyecto, cada una compañía teatral Petra, ISE en Matera, El Álvaro en, en Melfi y en Satriano eh, la compañía teatral Petra. Entonces, lo que quería era eh, básicamente poder llegar a un espacio, en este caso estuve 10 días en Satriano, un pueblo pequeñito, 2.000 habitantes en el cual llegué y ellos tenían la compañía teatral Petra tenían eh, organizada muy bien un espacio de residencia eh, desde que llegué pues al pueblo había carteles por todo el pueblo con mi cara y decían quién es esta de dónde viene no con lo cual ya creaban expectativa de quién era esta persona que iba a desarrollar además una residencia eh, artística en ese espacio no sabían que era bailarina sabían que era española se organizó una, una fiesta, digamos, ¿no? de bienvenida en el cual tú presentas tu proyecto y se presentaba el proyecto desde el origen, cómo había empezado, quién es Europa Creativa, quién es IpoTunus, por qué viene esta persona, cómo ha sido el proceso de selección y todo esto empiezas a ser parte de la comunidad de tu trabajo, estuve trabajando, me dieron las llaves de el teatro, el teatro Ansani y yo podía entrar y salir cuando quisiese, si fuera de 6 de la mañana a las 12 de la noche, con lo cual... Bueno, tenía toda la disposición, ¿no? Comía, teníamos eh, la relación que tenía con la comunidad, eh, hizo que el proyecto dejase de ser un proyecto muy personal de voy a un teatro y organizo mi pieza, a tener que desplazarlo y poner el foco y la atención realmente en lo que era una residencia artística en comunidad. Entonces eso cambió mi visión de ese proyecto que iba a bailar, pues surgieron otros dos proyectos más, como debía ser la colaboración que, que, que surgió no solo con los niños que estaban en, 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 las, en la compañía de, de teatro que me acogió, sino pues entrevistas que surgieron eh, pues con las instituciones, con el técnico de cultura, eh, con, la, con la mujer más anciana de... de de Satriano, que me contase la historia, digamos que fue no solo ir a bailar y, y ensayar y, y, y compartir mi trabajo, sino que salí muy muy nutrida no muy fortalecida, no solo a nivel laboral, sino también a nivel emocional. Ahí eh, pude hacer tres espectáculos en la calle, toda a mi disposición, o sea, porque tenía, quiero bailar en este parking, desplazaron los coches, eh, todos traían comida, bebida, las sillas, bueno, fue maravilloso. Y luego en Matera, pues bueno, pues eso estaba James Bond, había paralizado para filmar la ciudad, y yo tuve pues la oportunidad de también aprovechar ese momentito donde no estaba saturada de turistas y poder un poco trabajar ya, digamos, eh, esa parte arqueológica que en la cual yo me identificaba, pues bueno, con esos asis, no, con esos huecos, con esa piedra caliza, en qué momento, bueno, a ver si no se vuelve mármol, ¿no? Eh, Entrevistas, decenas de entrevistas, con quiénes, con instituciones, con los artistas, todo el tejido cultural, con eso es, además la historia, el tejido, la historia y el, del tejido cultural también, que no es lo mismo. Ver que los problemas eran los mismos, ver que las inquietudes eran las mismas, ver que necesitábamos todos conectar y buscar respuestas entre unos y otros. Eh, reuniones y colaboraciones, no solo con las compañías de danza, que probablemente pues era el área más cercana a mí sino también pues, con la directora de un museo, con, eh, una con un fotógrafo. Digamos que eh, se fue nutriendo toda la, la experiencia eh, de, de muchos. O sea, la, 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 la residencia no solo fue para mí, empezó individual, pero digamos que nos vimos involucrados pues, más de 30, 40 personas en aquella actividad y seguimos en contacto, sigo en contacto, bueno, ahora de esta manera. Con, toda, con todas esas personas que en definitiva se crea una, una relación eh, humana, que es lo que nos hace, ¿no? De alguna manera. Ya lo has adelantado un poco en tu intervención. Quirenia, eh, os me gustaría que, que aconsejarais, ¿no? Porque nos queda poquito tiempo y también estaría bien que si hay alguien de los asistentes que os quisiera hacer alguna pregunta, que brevemente nos comentéis pues, los, consejos, los consejos prácticos que recomendáis. A, pues a posibles solicitantes que están asistiendo a este webinar. Y también, aunque ya lo habéis mencionado, eh, pues por qué merece la pena postular a, a estas ayudas de IPORTUNOS. Y, y con bueno. esto ya terminamos y damos paso muy brevemente a ver si hay alguna pregunta para, para vosotras. Vale, eh, ya, ya Alan y, y Helen lo han comentado, ¿no? Pero yo creo que así como a veces nos cuesta mucho entender y creemos que nos ponemos barreras y creemos que todo es más complicado de lo que parece, eh, yo en mi caso pedí ayuda, o sea, pedir ayuda, colaborar, eh, preguntar, pero bueno, creo que uno de, lo, de los consejos sería explicar bien y sin temor. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu inquietud? O sea, yo quiero bailar, eh, quiero bailar en cuatro regiones, en cuatro espacios patrimoniales. Quiero trabajar con estas mujeres, quiero trabajar con estas personas porque me van a aportar este tipo de residencia en este espacio, me van a ayudar a eh, moverme porque me van a poner un intérprete. O sea, ¿cuántos más detalles eh, podamos eh, ofrecer? en esa solicitud mejor. Un consejo sí que daría es un poco mirar la agenda en, conjun en conjunto que tienes con tu socio, no solo pedir esa carta de recomendación o esa carta de que vamos a trabajar y vamos a hacer cosas, sino también... Tener como un cronograma, una agenda en común donde podamos, si hemos elegido 5, 7, en mi caso fueron 20 días, total, eh, intentar exprimir al máximo todos esos días, eh, bueno, no solo con tu trabajo, sino también dejar una puerta abierta a lo que pueda ocurrir, pero sí intentar coordinar bien los tiempos, que es muy difícil ahora, pues para poder aprovechar al máximo pues eh, esa, esa colaboración y esa movilidad. Creo que relación, perdona, en relación a la solicitud, cumplimentarla, prepararla, etcétera, os llevó mucho tiempo. O sea, ¿qué tiempo recomendáis a, a los posibles solicitantes? Eh, y consejos prácticos de pues eh, iría al grano en este tipo de cuestiones etcétera. inglés, eh, ser muy objetivo probablemente pues eso ha sido de pedir la ayuda. yo tuve que pedir ayuda para el inglés. pero bueno ser concreto porque digamos que es la manera que tenemos para es el lenguaje, el que tenemos en un cuadrito muy pequeñito y ser muy ser objetivos, con con, lo que, con ese objetivo cómo lo voy a hacer por qué lo quiero hacer cómo pretendo hacerlo y qué pienso conseguir con ello eso sería bueno fundamental eh, que bueno que pudiésemos poner que ser muy justos ¿no? eh, en, y en, en tu caso Eva eh, qué recomendarías en mi caso a ver yo creo que a mí me funcionó el, el pensar que el el bagaje que cada una tiene Profesionalmente, pero también como activista o como voluntariado, eh, suma, ¿no? Entonces, el, el poner en conexión el trabajo que yo había hecho previamente en Lima y el que estaba haciendo aquí, tanto con el tema de las fosas como con el tema feminista de la huelga de mujeres y mi milita militancia en varios grupos feministas, poner todo eso en valor. Me sirvió para justificar el, ese interés que yo tenía en conocer lo que estaba pasando en Bosnia. ¿no? Eh, creo que también es muy importante el, la contraparte, no encontrar eh, una organización. En este caso, yo estuve en Serbena, que es una organización de feministas antifascistas, que además ellas ya tienen trayectoria de trabajar en proyectos europeos. ¿no? Y en pensar que tú vas a hacer tu proyecto allí, pero ¿qué puedes tú eh, aportar? Y luego creo que también el, el, el darle una proyección a lo que vas a hacer. Es si es que yo voy a ir a Bosnia, quiero entender qué pasó en, en esa guerra o qué ha pasado en estos años, pero luego lo quiero contar. ¿no? Quiero darle algo a, las, a, a mi gente aquí. Entonces, yo hice luego también un taller aquí con mis compañeras de Les Beatrius, que es el colectivo de comunicadoras feministas, pero también el publicar todos esos artículos en prensa. Eh, también sirve para que todas esas reflexiones ponerlas en valor, ¿no? Para mí fue muy 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 importante esta beca porque pude eh, abrir mi melón, ¿no? Más allá de bueno, si yo soy fotógrafa, pero el porque soy fotógrafa para hacerme preguntas sobre el mundo, ¿no? Y entonces con eso, con, a través de con la cámara, puedo hacer muchas más cosas aparte de, de hacer fotos, ¿no? puedo puedo poner eh, contar cómo se han hecho cosas aquí como fue narrar lo que es una, una huelga de mujeres a través de las fotos pero eso también me sirve para contar todas unas cuestiones organizativas y también me sirve para, para entrevistarme con gente y otra cosa que vi que era súper importante y que me di cuenta allí es que decir que eh, era beneficiaria de una beca y por turnos de europa creativa me abrió muchas puertas o sea yo por ejemplo pude entrevistarme con la defensora del pueblo que yo no sé si podría entrevistarme con la defensora, el defensor del pueblo español, eh, pero en cambio le solicité una entrevista y esta señora me la dio, ¿no? Y que luego no me la han publicado, porque ah, luego tú haces lo que haces, te publican, luego te publican, que eso ya no depende de mí, pero sí que pude tener eh, entrevistas muy importantes. Con, con gente que, que me dio muchas claves para entender lo que estaba pasando, ¿no? Y que a lo mejor si simplemente hubiera ido como una fotógrafa freelance no me hubiera otorgado ese, no me hubieran dado esas, esas citas, ¿no? Entonces yo creo que que estar dentro de un proyecto de la Unión Europea eh, te da te abre muchas puertas, ¿no? Y eso está muy bien. En mi caso también. Tenemos que dejarlo aquí. Vamos a ver si hay alguna pregunta para vosotras. Estoy consultando. Parece que no. De todas maneras, hemos compartido eh, en el chat links relacionados sí, con estos proyectos de Quirenia y de Eva. Así que podéis echar ahí un vistazo. Y bueno, daros las gracias por vuestra participación y doy la palabra a, a Augusto para cerrar esta sesión. Gracias. 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 Eh, muchas gracias. Y además es que retomo algo que nos es de extraordinaria, uh, de extraordinaria utilidad, que es lo que ha dicho Eva, que haber participado de este tipo de iniciativas y concretamente de Europa Creativa es como un certificado de excelencia. O sea que eso nos conviene mucho y nos alimenta nuestro ego. Por otra parte, también Kireni ha, ha, ha mencionado que toda su práctica la ha llevado en Matera, que es una. A capital cultural europea que ya os digo que se cierra el círculo sobre sí mismo eh, yo rescataría lo que se ha dicho que se han dicho cosas muy interesantes espero que ahora tengamos todos tiempos un poco de, 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 de asimilarlos y de reposarlos pues eh, por la parte de los panelistas tanto de Elena como de Alan la enorme flexibilidad que es algo que nosotros reivindicamos también desde aquí la imagen está de la burocracia europea que siempre viene asociada a ejecutivos y a burócratas difícilmente accesibles, pues ya habéis visto que no, que son extraordinariamente reliable y, 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 y tangibles y siempre con esa posición a bueno pues a, a ver cada caso práctico y adaptarse particularmente ahora y luego algo que también forma parte un poco de la filosofía de nuestra oficina y es que lo fundamental es una idea esa idea no tanto el personal ni los nombres ni las instituciones sino cuál es la idea qué es lo que tú quieres demostrar por qué has elegido esa idea cómo te vinculas con, con tu proyecto cuál es el hilo argumental y a partir de ahí bueno pues montar un proyecto que bueno esperemos y como han sido los dos casos eh, de, la última, eh, de la última parte de la, de la sesión informativa, pues son casos de éxito. Así todo, nosotros también reivindicamos de que la experiencia se reivindica por sí misma. Por supuesto que queremos los 3.000 o los eh, 2.000 euros, pero todo este proceso tiene también un, una experiencia de trabajar en red, de trabajar en consorcio que es, eh, es, 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 es rica y se es, es, es legitima por sí mismo, aparte, por supuesto, de perder el miedo a esos papeles que tradicionalmente se conciben como complicados y que, de hecho, no son más complicados que alguna de las actividades. De que, que lo Parte de vuestras actividades cotidianas. Son las 12 en punto, somos británicamente puntuales, a pesar de que ellos ya no estén y nosotros seamos un país de sur. Entonces, quería dar las gracias extraordinariamente a los, a los panelistas, a, 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 a Elene, que, que nos ha dado este marco general, a Alan, que nos ha articulado toda la parte técnica, a cómo todo esto se ha encargado los dos casos prácticos. Y esperamos, por supuesto, ahora vuestra firma, vuestra respuesta, eh, que participéis, que estas puertas están abiertas, que ya lo habéis visto, esto se va a convertir, va a convertir en una línea que va a tener... Eh, digamos futuro eh, que, va, que, que no 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 ha venido, que ha venido para quedarse y por supuesto a María que ha sido la que ha facilitado toda la parte de la interpretación y a David que es el técnico que sobrevuelve, así que hasta la próxima muchas gracias a perdona Augusto solo Augusto se días. te se te en entrecorta un gracias. poco un abrazo y feliz. Gracias a todos, y solo recordar que el vídeo estará disponible en nuestro canal de YouTube y las presentaciones también, ¿de acuerdo? Es que Augusto ha perdido la conexión. Muchas gracias a todos.